krisia soziala, eta bertan enplegua, etxe bizitza eta gizarte gaiak. Mikel Santiago. Kaixo. Tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades para todos los hombres y mujeres que vivimos aquí. Para ello, para conseguir ese objetivo, pondremos en marcha el Departamento de Justicia Social, que englobará las áreas de empleo, vivienda y asuntos sociales. La prioridad de Euskal Herria Bildu será el empleo, crear empleo de calidad y un reparto justo de ese empleo. En la situación que vivimos hoy es importante subrayar que este modelo de Euskal Herria Bildu pondrá la economía al servicio de las personas y no al servicio de los mercados. Por eso trabajaremos para compatibilizar el trabajo, la familia y el ocio, por una parte, así como para ir reduciendo las diferencias entre los salarios más altos y los más bajos, avanzar en la mejora tecnológica, fortalecer la salud laboral, tema muy importante, y dar un impulso fundamental a la formación permanente. Para alcanzar estas metas necesitamos disponer, sin ninguna duda, de todos los recursos y de todos los instrumentos. Por eso, tenemos que dar forma al ámbito vasco de relaciones laborales y obtener de una vez un sistema propio de protección social. En cuanto a los servicios sociales, en Euskal Herria Bildu pensamos que deben ser públicos y de calidad. El sector público debe ser el principal dispensador de servicios y, a tal fin, vamos a crear una red pública de servicios sociales de calidad que haga frente a la pobreza y a la exclusión social, que dé respuesta a las demandas de quienes tienen necesidades especiales y, de manera general, que garantice los servicios sociales adecuados a todas las personas. Los servicios sociales tienen por objetivo el bienestar de la ciudadanía, sin duda. Entonces, haremos un esfuerzo especial por llegar a todas las personas. Y el modo más eficaz de hacerlo son los servicios gestionados directamente por la propia administración pública con sus propios trabajadores. Y en cuanto a la vivienda, nuestra prioridad va a ser la promoción de viviendas de alquiler social. Y esto va a ser como mejor modo de garantizar el derecho fundamental que tenemos todos a la vivienda. Siendo así, siendo la vivienda un derecho fundamental, vamos a trabajar firmemente por ese objetivo y, sobre todo, en este periodo actual de crisis. Y desde las instituciones daremos una respuesta contundente a todos estos desahucios que se están repitiendo día sí y día también durante estos días. Eskerrik asko.